Hablando de delirios místicos, ¿cuál es tu delirio místico favorito en la historia? Tipo, delirio místico, los nazis yendo al Tíbet. La división nazi en el Tíbet. No, pero esa el santo otra, Grial. Otra que no sea la división nazi otra, en el Tíbet buscando el López santo. Rega planteando que Perón, cuando alzaba las manos hacia arriba, concatenaba las fuerzas intergalácticas como un pararrayos. Esto no es chiste. Quiero remarcar que no es chiste. No es chiste. Estoy pensando en algo terrible. ¿El futuro de la Argentina se oscurece cada vez que aparece alguno con alguna cosa mística? Que alguien aparezca con una cosa mística estoy así pensando, como la antesala. López Rega. ¿Qué más? Karina Milei. Karina Milei. ¿Quién más? Alguno que sea medio místico. Místico. Así, medio ocultista y esa onda. No, y mi pelo está yendo. Bueno, Macri trajo a Ravi Shankar. Puede ser. ¿El arte de respirar era? El arte, algo así. El arte de respirar, el arte de alguna cosa era. ¡Qué horror! ¡Qué manga de chanta que sos! Escuchame, Gian, ¿tenés alguna opinión formada? Hoy tenemos un invitado. ¿Te querés jugar o no? Yo soy la voz. ¿Sos la voz hoy? Sí, soy la voz. Buenas tardes. Vos venís en representación de la juventud radical. ¿Cómo adivinaste? ¿Qué opinas? ¿Quién es el muchacho de la Comisión Cívica? ¡No! ¿No? Sí. Ah, sos un concepto para mí, ya. Ah, bueno, vale. Podemos desarrollar. El chat te conoció. Pasaste a persona. El chat te conoció. Escuchame. Cara esto, pero bueno, ya está. Ahí está, me quedo atrás el micrófono. ¿Qué opina la coalición cívica? Llamó a no votar, ¿viste? Ni Macri ni Kirchner, dijo el doctor. Estamos exactamente en la misma línea de pensamiento que el doctor. ¡Data! Para que no digan, ni Macri ni Kirchner. El de otra vez estoy tomando falopa. ¡Ah! Y tiene un tema que se llama ni Macri ni Kirchner. Ni Hitler ni Koche ni Spielberg. Ni Hitler ni. La misma que dice por qué Perón era un viejo nazi también. El chupapija de Perón era un viejo nazi. Vas a ver muchos raperos, pero ninguno nazi. Me traje un par de putados que parezca fácil. Encima, lo mejor de todo es que esa canción no sabes cómo se canta en los actos, tipo en las concentraciones, las movilizaciones del pueblo obrero. Porque él va y canta en el pueblo obrero. Es como nuestra especie de Rage Against the Machine junto con. De hecho, por eso tiene temas con la mano de Filippi. Es como Rage Against the Machine con Bob Dylan. No, o sea, yo creo que si las manos. Solo que Rage Against the Machine no tiene ninguna canción que arranque diciendo: tengo una puta que por mi pija es capaz de matar a la madre. No. Pará, por eso iba a decir: si las manos son Rage Against the Machine, el doctor es Cypress Hill. El hecho de una sola persona. Ahí, el concepto. Fumo base y tomo merca. Fumo base. Mi idea se acerca. Fumo base y tomo merca. Y como merca. La oscuridad me abraza. La perca. Tu pussy en el pela se sienta. Yo tengo la más polenta. Es muy bueno. Estoy muy tomando bueno. De la mejor. No me la cortan con Tafiol. Vos preguntás quién es el doctor. Vos preguntás. ¡Ah! La matanza como si fuera Miami. Perdón, la coalición cívica, ¿qué opina el doctor? No, ¿Qué opina la coalición cívica? Y te digo, o sea, en línea ideológicamente mandó a votar en el balotaje por el mismo candidato de que el doctor, básicamente. Ni Macri ni Kirchner. Hay que impugnar el voto. Están en realidad todos los radicales que no se animan a decir que votan a Massa, están con esa pavada de impugnar el voto o de votar en blanco. Escuchame, tengo una teoría. Vos decís que en realidad lo de impugnar el voto es para evitar el suicidio político y en realidad están yendo a votar, o sea, en el cuarto oscuro están yendo a buscar la bandera argentina. Sí. ¿Sí? Como los trocos. Esa es la postura oficial de la coalición cívica. Exactamente. ellos van a llamar a votar en blanco, como los trocos, pero en el cuarto oscuro van a ir a buscar una bandera argentina. Es que el análisis es demasiado claro. Si gana Massa y junto con el cambio roto, como va a quedar, como ya está en este momento de la historia, van a ser el principal frente opositor porque van a ser los que más gobernaciones, intendencias y diputados tengan, más que el PRO inclusive, a pesar de que fue el partido que llevó a los dos candidatos a presidente. Resurge el espíritu de Irigoyen y de Alfonsín.
El de Alem. Vamos con Yrigoyen. negociamos sin Yrigoyen. No dice nada, lo reprimen. ¿Cómo venimos de tiempo, Tommy? Ya estamos. ¿Ya estamos? Llevamos. ¿Dónde dice el tiempo? 1:21 dice. Bueno, estamos para cerrar. Vamos para hacer anuncios parroquiales. Vamos en orden. En primer lugar. Todo de vuelta empezaba, ya hicieron la mitad. ¿Cuánto queda? Uno, hay que chivearlo porque la gente llega tarde. Y hay gente que no en lo primer lugar. Estamos acá en Café Millennial con Pablo Borda, con Felipe Sánchez. Yo les pongo y el pibe de la Unión Cívica. Este 24 de noviembre, Café Millennial se presenta en Córdoba, en Espacio Cultural Platz. Entradas a la venta en antesala. Café Millennial llega a las tierras de la Sierra, llega a la tierra de Alfonet, llega a la tierra de Schiaretti. Café Millennial está dispuesto a festejar el resultado electoral de Córdoba, independientemente del nacional, en el próximo balotaje. Café Millennial. Entradas a la venta. Y, por el otro lado, Café Millennial se presenta este 7 de diciembre en Caras y Caretas. Último programa del año. Y tal vez de Café Millennial. Y si Café Millennial se termina, y si un grupo de tareas asesina a Pablo y Juan Felipe una vez que Milei tome el poder, o con Milei no tomando el poder y simple y llanamente como un grupo paramilitar de extrema derecha, tú quieres perderte el último programa posible de Café Millennial, entonces no dudes en venir en Caras y Caretas. Entras a la venta en la Alternativa Teatral y también disponible tu propia remera en donde puedes fantasear con ir junto a Kim Jong-un asfaltando la... ¡Compren entrada a la concha de su madre! ¡Que va a estar buenísimo! ¡7 de diciembre! Sí. Ese es el clip para el promocional de... El micrófono. Ese es el clip promocional para Instagram. Y este 17 de diciembre, Pablo Borda se presenta en Caras y Caretas. ¿Quieres tener la previa al balotaje? ¿Quieres reivindicar? ¿Estás diciendo diciembre? Este 17 de noviembre, Pablo Borda se presenta en Caras y Caretas. Último unipersonal del año. ¿Quieres sentir la previa al balotaje? ¿Quieres disfrutar de reivindicar abiertamente al rosismo antes de que Milei se anime nuevamente a reivindicar al bien apuñalado de Urquiza? Entonces, ¿cómo va a reivindicar Urquiza? Ven a ver. Es terrible. Ven a ver Juan Manuel de Rosas y la soberanía nacional, a Caras y Caretas. Entrás a la venta en Alternativa Teatral. Fantástico, fantástico. Yo a paso aprovecho en este momento para chiviar otra cosa que vamos a estar haciendo. Este domingo en Café Kioto, y sea por Twitch y por... ¿Cómo en Café Kioto? En YouTube. Ah, mirá qué chanta que sos. Te la tenías guardadita. Pedazo de atrevida. Y vamos a estar haciendo una... Después se quejan cuando les aparece un picayelo en la cabeza. ¿Por qué sos así de malo? De hecho, debería estar haciendo la publicación en este momento. De hecho, estás abiertamente invitado a pasar como... a comentarlo. Yo no gestioné nada de esto, aviso por las dudas. Solamente quería hacer este fantástico. Tenemos el flyer que ahora vamos a estar publicándolo. Vamos a estar haciendo una reacción al debate. Voy a decir todo acá para que no me olvide de nadie. Va a estar Juan Luis González, si no lo ubican, es el autor del libro de Milei y el Loco. Va a estar Juan Felipe Salguero, un gordo vendehumo. Total. Y va a estar Vera Ferrari también. Y por último va a estar Nasa Robielo también. ¿Qué? ¿De qué me estoy perdiendo acá? La traición. ¿Por qué? Después lo hablamos. Después lo hablamos.